Hola queridos amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta: ¿qué vas a vivir próximamente con tu persona especial? Tenemos dos opciones, una botellita roja, una botellita dorada, y mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena en el día de hoy, pues yo en este espacio de aquí abajo os dejo la dirección de mi página web, donde vais a poder encontrar los precios totalmente asequibles para que podáis hacer vuestra consulta privada y personalizada con el tema que realmente os está preocupando en este momento de vuestra vida. Vais a poder encontrar los nombres de mis compañeras, que os van a atender como si fuera yo, y vais a encontrar los teléfonos que hay en diferentes países para facilitaros el hecho de poder hacer vuestra consulta. Porque yo siempre tengo que recordar que los interactivos son lecturas generales que no van a resonar con todo el mundo. Por eso siempre también os recuerdo que tratéis de adaptar la respuesta que yo doy a vuestra situación de vida para que os sea más fácil poder encontrar un mensaje en el vídeo de hoy. Y si no lo encontráis, pues simplemente dejar pasar este vídeo y otro día el tarot, seguro que tiene una respuesta para ti. Para los que no queráis entrar en mi página web, justo aquí debajo, debajo del vídeo, en la cajita de información, está todo, absolutamente todo, detallado. Yo aprovecho siempre para daros las gracias por todo lo que hacéis para que el canal siga vivo. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestras suscripciones, por vuestros likes, por vuestros comentarios y sobre todo por el tiempo que empleáis en ver mis vídeos. Gracias desde el corazón. En el día de hoy voy a utilizar los arcanos mayores del tarot romántico. Este es el tarot de Arnugo y pediré un consejo al oráculo de lo divino femenino. Así que espero que hayáis tenido tiempo de pensar mientras yo he hablado. Vamos a empezar con la botellita de color rojo. Y aquí, mientras yo voy barajando las cartas y haciendo mi oración, te pido que te relajes, tómate este ratito conmigo de relax, intenta visualizar a tu persona especial, repite su nombre y su signo interiormente mientras yo hago la oración. Y ahora, mientras pongo el tarot, te pido que cierres los ojos. Cierra los ojos. Intenta visualizar la cara de tu persona especial como si estuviera delante tuyo en este momento. Y hazle la pregunta: ¿qué vamos a vivir próximamente? Vale. Y nos ha quedado la carta del emperador, la carta del juicio, la rueda de la fortuna y el loco en sus energías. Esta persona se está haciendo el firme propósito de vivir cosas nuevas en su vida. Quiere un cambio, quiere vivir, quiere aprovechar la vida.
lo tiene muy claro, es como que está poniéndole mucha fuerza, mucha energía en poder llegar a ese propósito. Y esa persona tiene pensamientos hacia ti muy recurrentes. Creo que esta persona piensa en ti muy a menudo. Con la carta de la Rueda de la Fortuna también me dice que es posible que esta persona haya podido ir y venir de tu vida, entrar y salir de tu vida. Y en esas idas y vueltas creo que esta persona, con el 4 de oros, pues no es que haya entregado mucho. Yo creo que ha entregado más bien poco. Pero veo un cambio en esta persona. Esta persona quiere alcanzar la plenitud en su parte sentimental. Sabe que contigo tiene la victoria, sabe que contigo tiene la puerta abierta para la prosperidad en todos los sentidos de su vida, y esta persona quiere coger las riendas de su vida. Por eso le veo que tiene tantas ganas de hacer cosas nuevas, de vivir cosas nuevas, y estás en su pensamiento de forma muy recurrente. Tengo dos cartas de distancia, el carro y el 6 de espadas. Con lo cual lo que me está diciendo es que esta persona posiblemente no vive donde tú y tiene que desplazarse para poder verte. A continuación me sale la carta del 2 de copas. La carta del 2 de copas es la carta que habla de las conexiones de las almas gemelas. Y además, después de esa carta está la carta del mundo. O sea, esta persona creo que ha tenido que vivir momentos de su vida que le ha sido bastante difícil vivirlos. Creo que esa persona lleva tiempo de no disfrutar, de no gozar de una plenitud o de una felicidad en su parte sentimental, y creo que eso le ha hecho pensar mucho, por eso está ahí la Rueda de la Fortuna, y le ha hecho darse cuenta de que contigo lo tiene todo, absolutamente todo. Es como que con el tiempo esta persona te ha ido valorando. La carta del mundo habla de las personas o las cosas con las que queremos viajar por la vida. Esta persona se siente totalmente identificado contigo. Creo que ha llegado a tener la claridad de que contigo es con la persona con la que se siente en paz, se siente tranquilo, ve muchísimas virtudes en ti, pero creo que eso se está dando cuenta de un tiempo a esta parte. Yo creo que con el tiempo ha ido valorándote más. El hecho de pensar mucho en ti también le ha hecho darse cuenta de que tenéis muchas cosas en común, de que los dos gozáis de una paz, os dais, os entregáis una paz interior mutua. De todos los valores y virtudes que tú tienes. ¿Y qué pasa? Que con una carta 2 de copas, que como os he dicho es la carta que habla de las energías de las almas gemelas, esta persona le ha sido imposible olvidarte. Imposible. Lo mismo te puede estar pasando a ti con esta persona, que aunque haya pasado el tiempo, aunque haya habido problemas por medio, aunque, no sé, me lo voy a inventar, aunque hayáis querido conocer a otras personas, ya, pero la conexión que hay con la carta del 2 de copas es una conexión tan grande que aunque haya pasado tiempo, aunque haya distancia, es algo que no se puede olvidar, ni se siente lo mismo con otra persona. Entonces, creo que a esta persona, a tu persona especial, le ha pasado lo mismo. Sé que ha vivido una vida difícil hasta ahora por esta carta, porque está el 10 de bastos aquí. O sea, es como que esta persona lleva mucho tiempo pues arrastrando problemas, viviendo en una vida en la cual no quiere vivir, y por eso esta persona ahora mismo se ha hecho el propósito de hacer un acercamiento hacia ti. ¿Qué vas a vivir próximamente con tu persona especial? Yo lo que veo aquí es que hay un acercamiento. Si esta persona vive lejos, está dispuesto a desplazarse. Si esta persona tiene que viajar, bueno, esta persona tiene claro que próximamente lo que quiere es dar un paso hacia ti. Un paso con la carta del 9 de oros es un paso para obtener la plenitud en todos los sentidos y para obtener también prosperidad
Y es una carta que habla de relaciones estables, de poder hacer proyectos a largo plazo. Con lo cual creo que esta persona tiene muchas ganas de volver a disfrutar la vida. Se ha dado cuenta que ese disfrute, pero ese disfrute al máximo, con esa profundidad, lo tiene contigo. Fijaros que tengo la carta del mundo, la carta del As de Oros y la carta de... No, esta es la carta del juicio. As de Oros y la carta del mundo. Están todas en línea recta. O sea, quiere decir que esta persona quiere un despertar absoluto porque quiere atravesar la puerta de la felicidad que nos da el As de Oros, de la felicidad, de la plenitud, de la prosperidad, con la persona que realmente se siente identificado y que cumple con todos los requisitos que esta persona quiere para compartir su vida. Con lo cual, esta persona lleva ya tiempo pensándolo. El hecho de que haya ido o haya vuelto de tu vida es porque esta persona no te puede olvidar, porque, a ver, siempre que en una lectura me sale el 2 de copas, sé que esa persona no te puede olvidar, ni tú tampoco a él o a ella. Entonces, ¿qué pasa? Que es como, me rindo, o sea, ya va pasando el tiempo y yo con otra persona no siento lo mismo, no puedo olvidar a esta persona, así que voy a dar un paso más allá. Me lo está confirmando el 9 de oros, que está aquí, en el futuro. O sea, ¿qué vas a vivir próximamente con tu persona especial? Un acercamiento. De momento, con la carta del 9 de oros, me está hablando de que es un acercamiento diferente. No es una vez más, o sea, no es como otra de sus idas y vueltas. Yo creo que esta vez tiene las cosas más claras. El problema es que posiblemente esta persona, si ha ido y ha vuelto tantas veces, si te ha entregado tan poco, como me está diciendo el 4 de oros, pues creo que aquí a lo mejor lo tiene un poco difícil para que tú le abras la puerta, porque ya no te lo crees. Pero eso ya queda el libre albedrío de cada persona. ¿Que viene limpio de problemas? No viene limpio de problemas, porque aquí el 10 de bastos sigue estando. O sea, esta persona creo que las vivencias que ha tenido de aquí para atrás, tan difíciles y tan costosas para esta persona, es como que le han pasado factura. Pero la parte positiva es que, como no ha vivido, como no ha disfrutado de la vida, ahora mismo tiene muchas ganas de vivir y de disfrutar. Así que lo que vas a vivir próximamente con tu persona especial es un acercamiento. Yo no sé cómo se va a acercar. Si te va a enviar un mensaje, no tengo ni idea. En cada caso, pues será, perdón, será de una forma distinta, pero que esta persona va a dar un paso, sea de la forma que sea, lo tiene pensado desde ya hace tiempo. El cómo lo haga, no puedo saberlo porque sois muchos y cada uno lo hará de una forma distinta, pero hay... Y nos sale Shekinah, la presencia de lo divino femenino. En el centro de todo hay luz. Yo soy esa luz. Bueno, pues lo que te está diciendo es que tú eres una persona con mucha luz. Fijaros que esta carta refleja mucha luz. Así que no dejéis que las vivencias que hayáis podido tener con esta persona os apaguen. Al contrario, lo que te está diciendo es que brilles con toda tu fuerza, saques toda tu luz hacia afuera, porque posiblemente esta persona en sus idas y vueltas te haya podido apagar un poquito. Y sobre todo, saca tu luz a la hora de tener que tomar la decisión de seguir o no seguir hacia adelante cuando esta persona tome la decisión de dar un paso hacia ti. Brilla siempre ante cualquier persona y ante cualquier situación. Eso es lo que te está diciendo esta carta. No dejes de brillar, porque posiblemente has estado un tiempo de apagón debido a lo poco que te ha entregado esta persona, a sus idas y vueltas que te han podido pues traer por la calle de la amargura. Sobre todo, utiliza esa sabiduría que tú tienes en tu interior
para saber tomar la decisión correcta cuando esta persona decida dar el paso que esta lectura nos está diciendo que va a dar próximamente. Así que bueno, pues este era el mensaje que tenía hoy el tarot para ti. Si te ha resonado un poquito, por favor, dale un like a este vídeo y déjamelo en comentarios para que yo pueda saber que el vídeo de hoy te ha resonado, te ha ayudado. A los nuevos, suscribiros, tocar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si os es posible, compartir también este vídeo con otras personas que les pueda ser de utilidad, porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. ¡Mua! Os mando un beso desde el corazón, os doy las gracias por estar ahí, por vuestro tiempo, y hasta el próximo vídeo. Y vamos con la opción número 2, la botellita de color dorado, y aquí, mientras yo hago mi oración y barajo las cartas, te pido que te tomes este ratito conmigo de relax. Intenta relajarte, despejar tu mente, visualiza a tu persona especial, repite su nombre y su signo, mientras yo voy haciendo mi oración. Vale, y ahora voy a barajar el tarot y aquí te pido que cierres los ojos, respira profundamente, intenta visualizar la cara de tu persona especial como si estuviera delante tuyo en este momento, y mirando sus ojos haz la pregunta: ¿qué vamos a vivir próximamente? Vale. Nos ha quedado el loco, la carta de la justicia, la carta del ermitaño y la carta de la luna en sus energías. Bueno, esta persona tiene muchas ganas de salir de una situación de mucha soledad, de mucha introspección, de mucho tiempo sin equilibrio en su vida, por lo menos en su vida sentimental. Es como que lleva tiempo dándole la espalda al amor, no ha querido darle la cara a los sentimientos que sí siente hacia ti, ya te lo digo de antemano porque aquí tengo un 9 de copas. Y esta persona quiere que se haga justicia en su vida, quiere poner justicia en su vida. Creo que está cansado o cansada de adaptarse, es hombre o mujer, de tener tanto miedo. Tiene miedo al avance, tiene miedo a abrirse, tiene miedo a enamorarse, tiene miedo de todo lo que tiene que ver con la parte sentimental. Pero claro, eso le está trayendo mucha soledad, con lo cual esta persona quiere equilibrarse en ese sentido, quiere que se haga justicia. Es como que tiene muchas ganas de salir al mundo, tiene muchas ganas de comerse el mundo, pero los miedos, las dudas, creo que también el hecho de haberse apartado un poco del mundo, en el sentido de no abrirse a los sentimientos, de esa soledad, le está o le va a costar, le va a costar bastante. Pero esta persona tiene claro
que no quiere seguir viviendo de esta manera. Lo va a hacer de forma lenta, porque tengo un rey de oros aquí. Lo va a hacer de forma lenta. Pero esta persona, a la pregunta de hoy, ¿qué vas a vivir con tu persona especial? Bueno, esta persona lo que tiene es ganas de tener equilibrio en su vida sentimental. Tiene que tomar una decisión, porque aquí tengo la carta de los enamorados. Lo sabe perfectamente y es como que lleva un tiempo reuniendo las fuerzas necesarias para poder hacerlo. Y creo que ya está a punto. O sea, es como que ya lo tiene todo pensado, ya sabe cómo hacerlo, tiene claro que quiere hacerlo, y ahora mismo se siente con la fortaleza para poder hacerlo. Esta persona lo que quiere es comunicarse. Se quiere comunicar contigo. Quiere tener una comunicación, pero voy a aclarar, para los que tengáis comunicación ya con esta persona, esta persona lo que quiere es una comunicación aclaratoria, una conversación profunda, una comunicación para poder expresarte, pues lo que yo te estoy diciendo, para poder expresarte que lo ha pasado mal, que ha tenido muchos miedos. Esa carta de la luna, ahí, está ahí, me está hablando de que esos miedos también, también habéis podido tener una relación en la sombra. Yo os digo todos los significados de la carta para que vosotros podáis adaptar. Pero esos miedos me da la sensación de que tienen que ver con algo que hay a su alrededor, que hay en su entorno, que le ha provocado tener tanto miedo al avance. Es como que le ha tenido retenido. Solitario, o por lo menos de forma interna, sí, de forma interna se ha sentido solitario, aunque luego a lo mejor estando con alguien hable por los codos y no pare de hablar, pero es igual, yo estoy viendo su interior. Esta persona ha permanecido como en una etapa de no avance, no ha avanzado, pero por algo que no puedo saber lo que es, que está en su entorno. Y quiere salir de eso, por eso quiere que se haga justicia esta persona. Y quiere comunicártelo, quiere expresártelo, quiere poder hablarte abiertamente y darle la cara a esos sentimientos que sí tiene. Creo que se ha convertido también en una persona muy mental, pero en este tiempo en el que ha vivido, pues en esa etapa de no avance, es que lo veo como enclaustrado a esta persona. Es como quieto, pero estoy hablando de la parte sentimental, ¿eh? Yo es lo que estoy mirando, lo demás no lo sé. Pero la parte sentimental no ha avanzado esta persona hace mucho tiempo. Y eso le ha hecho volverse fuerte. Es como ahora tengo la fuerza necesaria, pero tanto física como mental, para poder tirar hacia adelante, quitarme todos esos miedos y sacarme de encima esta soledad tan grande que siento interiormente. Creo que es consciente también, probablemente, de que no haya hecho lo que tenía que hacer durante un tiempo para poder salir de ese entorno hostil, que es lo que yo estoy viendo. Por eso ha podido dejarte de lado. Si habéis tenido comunicación, creo que ha podido ser una comunicación que no te lleve a nada, o una comunicación como para tenerte ahí, porque esta persona sí tiene muchos sentimientos hacia ti. Muchos sentimientos desde hace también bastante tiempo, ¿eh? Aquí hay copas, aquí hay copas, aquí está la carta de los enamorados. La templanza habla de que esta persona, cuando está a tu lado, siente que tiene el equilibrio que tiene que tener en la vida, en su parte sentimental, y por eso con el caballo de bastos está como muy convencido de que quiere dar un paso. Yo el paso que estoy viendo aquí es la comunicación, porque la carta de la templanza habla de comunicación y quiere expresarte lo mal que se ha sentido, el por qué ha hecho lo que ha hecho, el por qué no ha estado contigo, el por qué le ha dado la espalda a los sentimientos, todo lo que le ha estado pasando, la soledad en la cual se siente esta persona estando sin ti, se siente como desamparado, como si todo lo que hay alrededor no le sirviera. Y es que no le sirve. Con la carta de la luna, lo que hay alrededor suyo, su entorno, no le sirve. Y por eso es por lo que esta persona se ha vuelto fuerte
tanto físicamente como mentalmente. Físicamente me refiero a que las dos cartas de bastos que me están saliendo aquí, tanto el caballo como el rey, me hablan de que ha cogido la fortaleza suficiente para llevar a la actividad los pensamientos que esta persona tiene en su cabeza. Así que, ¿qué vas a vivir próximamente con tu persona especial? Una comunicación aclaratoria. Para los que tenéis comunicación, te va a hablar de forma más profunda, y para los que no tenéis comunicación, vais a tener una comunicación. Las intenciones que la persona trae son de explicar algo que hace mucho tiempo, probablemente mucho tiempo, que no ha explicado. Pero ya es por una necesidad de él o ella, adaptar si es hombre o mujer. Lo necesita. No estoy hablando de egoísmo, en este caso. Estoy hablando de que necesita desahogarse, necesita explicar por qué ha hecho todo esto, por qué ha hecho o por qué no ha hecho. Necesita explicarlo para poder vivir la vida y conectarse con la vida. Porque ha vivido en desconexión total, de la parte amorosa, en desconexión total. Y esta persona creo que tiene muchas ganas de volver a gozar todo lo que conlleva la parte sentimental. Y como que veo que los sentimientos están vivos dentro de esta persona desde ya hace tiempo. Sé que es hace tiempo porque me abre con la carta 4 de copas. Que le dio la espalda, sí, la carta del 4 de copas habla de alguien que no quiere ver los sentimientos, pero los tenía. En su interior estaban. Entonces es como que ha llegado el momento de que se da cuenta de que tiene que tomar una decisión drástica. Ya la ha tomado, la decisión. Ya la ha tomado porque las cartas que hay antes de esto me lo están diciendo. Ya la ha tomado, no quiere estar más en soledad esta persona. Ni en soledad ni quiere perderse más la vida. O sea, es como que ya tiene ganas de disfrutar, de vivir, y tú estás en sus pensamientos desde hace tiempo, pero no solo en sus pensamientos, hay sentimientos hacia ti. Lo que pasa es que nunca ha querido darle la cara, pero porque yo lo que veo aquí es que había un entorno, es que no puedo saber qué es. Bueno, había algo que no le dejaba avanzar, y es como que ya ha tomado la decisión de que no quiere que nadie le empuje hacia atrás, nadie ni nada le empuje hacia atrás. Esa persona ahora mismo quiere ir hacia adelante. Y nos sale la reina Esther y dice el lucero del alba: mi ego está al servicio de mi alma y confío en que de mi alma surja el momento divino oportuno. Pues tú vas a saber perfectamente si cuando esta persona te hable, cuando esta persona quiera pues tener esa conversación de la cual he hablado, si estás en el momento oportuno. O sea, es como que tú tienes la sabiduría interior total para en ese momento saber hacer lo que tienes que hacer. No sé, es como, me está diciendo que como que en ese momento vas a saber perfectamente lo que tienes que hacer y lo que tienes que decir. O lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. Y es como que en ese momento te vas a iluminar y vas a saber perfectamente lo correcto para ti. Eso es lo que te aconseja, que saques esa sabiduría interior y hagas en ese momento lo que más te convenga a ti. Piensa en ti. Porque posiblemente esta persona, sí, he dicho que desde el principio ha tenido sentimientos, está aquí, sí, pero cuando se apartó o cuando no te ha dado lo que tenía que dar, es porque estaba pensando en él. Con lo cual ahora lo que te está diciendo esta carta es que pienses en ti. Que cuando llegue el momento correcto, pienses en ti. Mira, vuelvo a leerlo. Y confío en que de mi alma surja el momento divino perfecto. Así que haz lo que tu alma te diga, lo que tu interior te diga. Vamos a poner que cuando esta persona quiere hablarte, tu interior es como que te dice que no. Haz lo que te diga tu interior, tu sabiduría interior, tu intuición, utilízala.
no solamente en ese momento, porque esta carta es una carta que te está hablando a ti y es un mensaje para ti. Es como que hazlo siempre con cualquier persona y en cualquier lugar, porque quizás hayas estado mucho tiempo complaciendo o haciendo lo que los demás quieren y como dejándote a un lado, ¿no? Entonces ya no. Utiliza esa sabiduría interior y haz lo que tu alma y tu intención te diga en cada momento y con cada persona. Eso es lo que te está diciendo como consejo esta carta en el día de hoy. Así que, bueno amigos, si el interactivo de hoy te ha servido para algo, te ha ayudado, te ha resonado, dale un like al vídeo y déjamelo en comentarios para que yo pueda saber que, bueno, pues que mi trabajo no ha sido en balde, que mi trabajo es para poder ayudaros a pasar este momento un poquito más llevadero. Y solo tengo como medio para comunicarme contigo, solamente tengo los comentarios. Así que os lo agradezco muchísimo, por eso os pongo a todos un corazoncito. Y por aquí, pues por favor suscribiros al canal. Y si os es posible, pues darle también a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Y si podéis compartir este vídeo con otras personas que les pueda ser de utilidad, pues me ayudáis mucho a que el canal siga creciendo. Os mando un beso desde el corazón. ¡Mua! Y me despido como siempre. Gracias, gracias, gracias. Y namaste.